Hola, espero se encuentren muy bien, bienvenidas y gracias por acompañarme en un nuevo video. Y bueno, amigas, pues aquí como ven estaba escogiendo ropa que me ofrecieron, es ropa usada, ropa de segunda mano. Y pues estaba viendo como con cuál me quedaba y a continuación les muestro qué fue lo que me compré. Hace unos días me acompañaron a comprarme ropa usada y apenas les voy a enseñar qué es lo que compré. No les había podido enseñar, pero ya, hoy es el día. Porque también, aparte de que me compré la ropa usada, también me regalaron ropa. Entonces voy a aprovechar para sacar la ropa de mi ropero que ya no uso y hacer espacio para la nueva ropa que tengo, porque no va a caber toda. Y pues hay ropita que ya no me estoy poniendo porque ya se manchó o ya no me queda o ya no me gusta. Entonces pues de eso se va a tratar este video, así que empecemos. Por lo que me compré, por la ropa usada que me compré. Ese día no les mostré porque pues estaba en una casa ajena y no podía estar grabando como a mis anchas, ¿no? O sea, no. Pero vean, esta es la primera, es de manga larga porque el calor luego quema mucho, entonces me estoy comprando de manga larga. También esta sudadera, que era una en rosa y una en azul, pero la azul ya la saqué. Y vean, toda está súper buena. La verdad siento que sí aproveché. Hay que aprovechar. Este es como para hacer ejercicio, yo siento. Porque según yo, ya voy a usar mi bici. Ya no la voy a tener de perchero. Ya no voy a tener de perchero, según yo. Entonces, ya me compré ropa para hacer ejercicio. ¡Esta está bien bonita! Mira, es algo así. Y aquí como trae como un resortito. Pero es tela así delgadita, fresca. ¿Qué más? ¡Ay, los pantalones! Con esto siento que me rayé. Este es color como menta, pero vean, está súper, súper bueno. La persona que sacó la ropa ya me había dicho, tengo ropa nueva, que ya no me quedó, que ya no uso. Y la verdad es que sí, vean, o sea, no tienen ningún detalle, no está ni manchado, ni roto, ni nada. Entonces, siento que me fue muy bien, la verdad. Y hay una, ay, que ahorita voy a ir por ella porque ya sé, ya no está aquí. Este suétercito, al inicio cuando lo vi no me gustó tanto, porque de entrada a mí no me gustan, no me gusta el color verde, pero me gustó mucho la parte de la espalda. Esto ve la espalda y queda así como descubierta, entonces eso fue lo que me gustó. Y este que es un pants, les digo que ya voy a hacer ejercicio ya. Esta me gustó mucho, pero ya me la puse. Me la puse con una playerita blanca de tirantes, pero siento que se vería mejor con una en tono piel. Pero no tengo, entonces la tengo que comprar para ver cómo se vería. Pero aún así me gustó. Y vean, o sea, hasta esta que es como de mallita, no está ni rasgada, ni rota, no tiene ningún detalle.
Esta también me gustó mucho, también ya la estrené. Mira, siento como de florecita. Y esta, este cordoncito es el que siento que le da mucha vista. Bueno, por aquí les voy a dejar, no sé si foto o video, de cómo se me ve la ropa, pero vean. Y esta fue mi favorita, porque de hecho yo en el carrito de Shane tenía así una falda igual a esta como guardada. En cuando pueda comprarme otra vez ropa, me la voy a pedir. Y esta me llegó caída del cielo. Esta fue mi prenda favorita. Esta la chica me dijo, esa está completamente nueva. Creo me dijo que también se la pidió en Shane y que no le quedó o algo así, recuerdo que me comentó. Es de cierre. Y, o sea, y sí, vean, o sea, está, en verdad está nueva. Fue todo lo que me compré de ropa usada. Y también les digo que me estuvieron regalando ropa. Entonces vamos a hacer una limpieza, una depuración de mi ropero. Para ver qué sacamos y qué se queda. Porque si no, no va a caber. No va a caber esto. Así que acompáñenme. Vean, así es como está a mi lado. Ya está todo desacomodado, todo desordenado. Esta es una blusa que obviamente no tiene que estar aquí, pero pues nomás está ahí, la aventé. Y acá están como que todas mis blusas, que también vean qué desastre. Este es un vestido. Este debería de estar colgado, pero no, está ahí aventado nada más. Este es el espacio de mi esposo y es el único lugar que está acomodado. ¿Cómo le hace? No sé, pero esa parte ignórenla. Y bueno, amigas, pues empecé sacando mi ropa para ver qué era lo que iba a dejar, para acomodar las cosas que sabía que no iba a tirar, acomodándola ahí en los ganchos. Y pues para ver cuánto espacio tenía. Ya saqué toda mi ropa de los dos lados. De aquí, esto pues ya. O sea, esto está en ganchos, esto sí lo uso. Y ahorita les enseño qué es lo que tengo ahí. Y también ya saqué mis blusas y todo lo de aquí abajo. Así que ahora vamos a doblar. Vamos a ver qué me voy a quedar, qué se va. Y a ver cómo acomodamos. Porque acá también tengo ropa limpia. Que no había acomodado precisamente porque iba a hacer esto el día de hoy. Entonces dije, ¿para qué? Primero vamos a ver, a organizar lo que hay y ya después esto. Entonces hay mucho que hacer hoy. Aquí empecé separando la ropa, amigas, viendo con qué me iba a quedar y con qué no, analizando si ya no me la pongo, si ya no me gusta, hace cuánto tiempo no me la pongo, etcétera, etcétera, todo eso. También salió ropita de maternidad que guardo, como esa blusita que utilicé con mis dos hijos, ese pantalón también que es de maternidad. Que no sabía si tirarlas o no. La blusita la guardo de recuerdo. Esa sí me la voy a quedar porque esa me encantaba usarla cuando estaba embarazada. Pantalones y todo eso. Entonces, primero empecé a hacer eso, amigas. A separar las cosas. Pues vean, ya saqué la ropa de acá que estaba limpia y todo esto es con lo que me voy a quedar. Esto fue lo que saqué.
Vienen blusas, mayones, player, bueno, playeras, blusas. Este es de mi esposo, pero ya no lo usa. Todo está. Este es un pantalón de mi bebé, bueno, de mi hijo mayor. Un pants que igual ya no le queda. Saqué pantalones. Dos pantalones de mezclilla que ya no me quedan. Me quedan muy grandes. Y blusas. Entonces, con todo eso me voy a quedar. Y nada más hay que ver cómo lo voy a acomodar. A ver si me cabe. Si no, voy a tener que sacar. O no sé qué voy a hacer. Esta chamarra, con el dolor de mi corazón, me voy a deshacer de ella. Y así, a simple vista, se ve bien, se ve nueva, se ve preciosa. Pero vean, ya se hizo fea de aquí del hombro y de aquí del cuello. Y vean, o sea, con tantito que se le haga, se le empieza a caer. Entonces, no sé qué le pasó, no sé si fue el gancho, le afectó el gancho, o en el cuarto en el que estábamos había humedad, no sé si le afectó la humedad, o sea, pero vean, nada más tantito así y se le viene. Pero no, esta sí me duele, no se imaginan cuánto me duele. De lo demás está muy bien, pero pues no sé, eso de ahí ya no. Y ya que había sacado la ropa que ya no iba a usar y viendo la que me iba a quedar, pues ahora sí empecé a acomodar, empecé a doblar como que todos los pantalones, a ponerlo en su lugar, a también a separar las sudaderas como deportivas, para ahorrar como espacio porque no tengo tantos ganchos, las ponía en un mismo gancho, ahorita les enseño. Pero bueno, eso es lo que estaba haciendo aquí, como ya separando y acomodando con lo que me quedé. Y ya que había separado todo lo que iba en ganchos, también empecé a separar las blusas, cuáles van colgadas, cuáles no, las que uso como para andar en mi casa y todo eso. Amigas, pues ya terminamos y así fue como quedó. Aquí puse mis blusas de manga larga, de manga corta. Acá abajo está como mi pijama y mis cosas para hacer ejercicio. La parte de arriba pues ya le había hecho que era de mi esposo. Y aquí están, desde acá están chalecos, chamarras, bueno, chaquetas, un chaleco, como que todos los suéteres, mis conjuntos de pants. Y para ahorrar espacio y también porque no tengo ganchos, tengo que comprar más ganchos porque no me gusta que esté así como una prenda encima de otra. Pero bueno, por el momento así lo puse. Aquí puse como que todas las sudaderas de deportivas. Aquí también otra sudadera. En este gancho puse todos como mis faldas, vestidos o suéteres vestido. No sé cómo se le digan. Ajá, como este que es de maripositas y es calientito por dentro. Trae su gorrito y es así como una sudadera, pero larga. Entonces todo eso lo puse ahí. Y ya acá al último está como que todo lo de vestir. Aquí están todas mis blusas o camisas que son similares, así de manga larga y de cuello. Pero como les digo que para ahorrar espacio y por falta de ganchos, pues las puse así una encima de otra. Y aquí también puse más... ¡Ay! Se cayó. Puse más blusitas, que pues para que no se arruguen.
Y traté de poner así como que similares para que ya que iban a estar en, encimadas, pues como que ubicarlas más fácil. Estas también, aquí puse tres, que son como más o menos del estilo. Entonces, esta parte así fue como quedó. Todo lo que va colgado para que no se arrugue, los suéteres, sudaderas, vestido, más chamarras, chalecos, todo eso. Aquí pantalones, pero que no son de mezclilla. Este es un short, pero pantalones así como tipo leggings o mayones. Y ya acá puse todos los que son de mezclilla, shorts, mi jumper, pantalones. Y así fue como quedó este lado. Y se supone que este es de mis hijos, pero los tengo invadido también yo. Y un poco su papá. ¿Es cierto? Claro que sí. Estas camisas son de él, nada más. Pero aquí también tengo cositas mías. Hablo, aquí tengo vestidos que son más como de fiesta o más así, ¿no? Entonces, no es como que me los ponga cada semana. Este fue con el que me casé. ¿Les gustaría que les enseñara el vestido con el que me casé? Pero ahí está guardado. Acá más vestidos. Este me gustó y lo saqué en un video de la ropa que pedí en Shane. Pero pues por cuestiones de maternidad no me lo puedo poner en estos momentos. Así que pues digamos que acá está lo que casi no uso, lo que es más como de vez en cuando, y pues ya ropa de mis hijos. Pero aquí sí está acomodado. Y bueno, amigas, después de acomodar mi ropa, me dio ansiedad ver ropa sucia que teníamos ahí, así que me puse a lavar para que, según yo, quedara todo limpio y todo ordenado. Espero me hayas acompañado hasta el final, que te haya gustado este video, que te hayas motivado a hacer lo mismo, ya que todos tenemos ropa que ya no utilizamos y hay que sacar. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video.